compartir el objetivo que tienen estas organizaciones, los que la dirigen, los que colaboran, los coordinadores, en fin, pero el objetivo fundamental, que no es diferente al que nosotros tenemos en nuestros propios estatutos, es comprometernos con el prójimo. Yo soy un prójimo que espero y trato de brindar con ese mismo silbato. Dicho de otra manera, nosotros queremos que ustedes sepan que las puertas de nuestra casa están abiertas para eventos como estos que están hoy realizándose, y con el compromiso de todas las personas que están en este panel y, como dije anteriormente, todos se organizan y colaboran. Hoy los protagonistas son ustedes, así que no los voy a aburrir. Simplemente agradecerle a CIELSA, a esta ONG por la integración que tanto hace por todos ustedes, ¿no? Y nada, simplemente, como dije, son los protagonistas ustedes. Agradecerles por permitirme estar acá. Sepan que ahora van a tener más posibilidades de incorporarse acá, como dijo la presidenta, la vicepresidenta, ¿no? Van a tener poder de volverse a incorporar en la sociedad, en actividades. A veces uno se siente medio como distanciado o relegado de todo lo que es el ámbito laboral, personal, poder salir, acercarse a un lugar. Sepan que hay gente que está pensando por ustedes, y eso es CIELSA, esta ONG, y bueno, y a mí que me trajeron hoy, así que ojalá que no sea la segunda, tercera vez, o sino que sigamos haciendo cosas juntos. Nada más. Buen día. Bueno, amiguitos de CIELSA, soy Matías Salé, muchísimas gracias por regalarme este día tan lindo. Hemos podido donar 35 sillas, así que muchísimas gracias por este día 26 de mayo acá en el Club Ciudad de Buenos Aires. Sé que están a lo largo de todo el país en esta semana y todos los meses tratando de hacer cosas por el prójimo, así que ojalá que en el próximo evento que tengan también puedan contar conmigo. Me tienen que llamar y yo voy a estar, así que nada, un beso gigante, los quiero mucho y que Dios los bendiga y que Dios les dé muchísimo más de todo lo que están haciendo por toda esta gente que hoy les han regalado, además de una silla, una sonrisa, una alegría y una forma de reintegrarse en la sociedad y en sus diferentes actividades. Un beso enorme, los quiero mucho. Chau, chau.